Hola, somos jugadoras de básquet femenino. Y representamos a Barriones Río Cuarto. Somos campeonas provinciales de Córdoba. ¡Barriones! Bueno, lo que sentimos como equipo fue mucha alegría. Es un proceso que venimos de hace 3 años trabajando a nivel colectivo y que siempre habíamos quedado en las semifinales, ya sea el primer provincial y el segundo provincial que habíamos jugado. Y fue una alegría inmensa. Era una cosa que no encontrábamos gente para abrazarnos entre nosotros y decir, che, la tercera es la vencida y pudimos. Yo creo que habíamos entrado al provincial para decir, este es nuestro año y este es el provincial que queríamos ganar. Y ya dijimos, ya está, tenemos que llegar a cumplir el objetivo que queríamos, que creo que todos volvimos o volvíamos todos los años a entrenar por ese objetivo. En el momento que sentí la chicharra final, primero fue un poco de shock, porque fue como ver pasar todo el esfuerzo que tuvimos que hacer todo el grupo para poder llegar a esa instancia. Y ganarlo fue como una tranquilidad de que le habíamos dado al club lo que tanto estaba buscando. Y nada, fue mucha felicidad y tranquilidad también. Bueno, muchísima satisfacción. Bueno, se cumplieron los objetivos, digamos, que la institución se había puesto, que los dirigentes habían puesto. Si bien se viene trabajando hace mucho con el básquet femenino, esta vez se trató de aumentar la calidad, ya sea para el trabajo y ya sea para la conformación del equipo. Y bueno, por suerte pudimos coronar con que no siempre se da, ¿no? Si uno se propone un objetivo y no es fácil de alcanzarlo. En este caso se dio por suerte. Primero pensé, después de terminar el partido, en toda la gente que estaba ahí, los que nos habían ido a acompañar, a apoyar, en nosotras, en todos los entrenamientos que hicimos, que las horas que tuvimos acá en la cancha. Y en ese, en el objetivo que nos pusimos al principio de año, que lo logramos y que llegamos hasta el final. Y yo creo que algo clave que sentí que ganamos el partido fue, o sea, va a parecer mal, pero la entrada en calor fue como muy tranquila y estábamos todas muy seguras de que lo íbamos a dar todo y que nos lo íbamos a llevar. O sea, íbamos, sí o sí teníamos que llevarnos el partido a casa porque había mucha gente y nos habíamos estado matando, entrenando para justamente cumplirlo. Pero creo que la entrada en calor ya se sentía esa tranquilidad de que íbamos a hacer un buen partido. Bueno, los momentos previos al partido, en realidad nosotros, bueno, salimos a Córdoba temprano. El club ya había puesto hotel, había puesto comida, había puesto alojamiento, por ende nosotros estábamos todas listas para jugar y no nos sentíamos presión, porque nosotros nos habíamos sacado un peso de encima cuando ganamos la clasificación a la final acá, con toda nuestra gente y con todo el público. Y después de haber jugado la primera final acá y decir, che, ganamos cómodas, pudimos decir en Córdoba, vamos a ganar, pero no vamos a ganar solamente por nosotras, vamos a ganar por la gente que fue a Córdoba, que hizo el esfuerzo de venir a ver el partido nuestro, que se organizó, que trabajó para llegar. Y dijimos, no sentimos presión, la presión la tienen ellas, que eran las que tenían que entrar a ganar un partido para jugar el domingo, el tercero. No, entramos a disfrutar y a hacer lo que más nos gusta, que es jugar al básquet. Había que distribuir espacios y materiales de la misma forma que para los varones que para las mujeres. Y bueno, la dirigencia lo entendió así. Acá los horarios son fijos para entrenar el femenino, son horarios en donde están adecuados para que ellas lo puedan hacer. Disponemos de un montón de material, tanto los varones como las mujeres, y yo creo que aquí, por lo que puedo ver, estamos mejor que en otros lugares. Por comentarios, por ejemplo, de los colegas que me ha tocado no entrevistar, sino intercambiar opiniones, en donde ellos reniegan mucho para poder conseguir un espacio. Para mí, para la clave fue la unión que teníamos, porque al ser un equipo es muy difícil ensamblar tantas personas y que cada una pueda hacer lo que se necesita que haga cada una y llevar un equipo para adelante. Y me parece que fue lo que nos llevó a la victoria, poder
todas aportar lo que cada una tenía que aportar y nada, creo que fue muy importante eso, que éramos muy unidas. Lograr este campeonato, que es histórico para el club, es muy significativo. Si bien dentro de la ciudad ya han sucedido otros torneos provinciales de otras instituciones, creo que venía de mucho tiempo sin lograrse, y que hoy Gorriones haya logrado ser campeón provincial femenino es muy importante para el crecimiento no solo de la institución, sino del básquet femenino de la ciudad en general. Tomamos la base de lo que se venía haciendo, el trabajo que vino haciendo Martín El Cadre y Walter Steinbach, y tomamos la decisión por parte de los dirigentes de buscar dos refuerzos. Si bien ya había habido refuerzos aquí, que eran los refuerzos de locales, intentamos traer jugadoras que tuvieran ya la experiencia de haber jugado en un nivel superior. Para nosotras, como a mí me pasó también tener referentes a chicas más grandes, a mí, yo las miraba y quería jugar con ellas, estar con ellas, llegar a donde ellas llegaban. Me tocó, así que espero que estemos transmitiendo lo mismo a las chicas que nos siguen a nosotros. Bueno, ¿cómo festejamos nosotras? Creo que fue, pasamos por todos los estados de ánimo, literalmente. Pasamos de abrazar y llorarnos todos juntas a después a querer mojarnos con el agua, que tiramos el agua en la cancha, a mojar a todo el mundo, a que pongamos un tema, que nosotros teníamos un tema, que es la cumbia de los trapos, que nos acompañó todo la semi y las finales, y era nuestro tema y lo habíamos puesto en la cancha de instituto. O sea, remontémonos a dónde salimos campeonas, que es una cancha con mucha historia a nivel de básquet, y nosotras ir como un equipo femenino del interior, Gorriones, que hace 5 años no era nadie, a ir a festejar a la cancha de instituto y a cortar real a la cancha de instituto, fue una locura. Y bueno, después de ahí, bueno, nos juntamos a comer. Hay una camiseta que van a ver dando vuelta, que es la que anda en campeonas Liga Córdoba 2024. Salimos en Córdoba con esas camisetas. Era el Dale Campeón por Güemes, así que festejamos mucho. Y bueno, el domingo acá el club había organizado una caravana que nos acompañaron de la rotonda del seminario. Pasamos por todo Banda Norte, dimos toda la vuelta por la plaza y llegamos acá al club. Y nos recibieron todas las familias de acá del club, así que súper contentas. Y el festejo duró una semana más o menos. Nosotros veníamos el lunes, martes, miércoles, y era el dale campeón, y en el grupo, no sé, por ejemplo, hermosa mañana, ¿verdad? O hermoso lunes, hola campeonas, y fue, creo que fue lo más lindo decir, che, lo festejamos y lo festejamos todos juntas como equipo, y esa naturalidad de decir, che, bueno, sigue el festejo, y creo que hasta ahora seguimos festejando todavía, porque no es solamente importante para nosotras por el proceso, sino para el club. Es el primer título provincial que tiene el club, así que súper contenta de formar parte de la historia también. Nosotros decimos que no es la finalización de nada, sino que es empezar algo con mayores objetivos, empezar algo con una mayor proyección si se puede, y lo más importante es poder sostenerlo en el tiempo. Poder hacer algo que sirva para nada más que un año, porque venimos con la suerte de haber conseguido un título y es un envión importante. Acá lo más importante es que lo que el básquet femenino de Gorriones pueda conseguir se sostenga en el tiempo. Por volver a escuchar esa chicharra final, volvería a entrenar y dedicar todas las horas con el grupo para lograr el objetivo. Yo, por volver a escuchar esa chicharra de ese partido final que nos da el título provincial, volvería a entrenar y volvería a juntarnos y decir, che, vamos por un objetivo más juntas, que es lo que nos une, porque el grupo de nosotras nos tira una mano. Por eso volvería a ese momento y volvería hace 3 años atrás, cuando empezó el proceso de todo esto de la prensa. Para volver a escuchar la chicharra, creo que volvería a pasar por todo lo que pasamos previo. La frustración, los enojos, el venir a entrenar como
estemos estando felices, teniendo un mal día, como sea, yo creo que todo valió la pena para volver a escuchar la chicharra y la felicidad que nos generó eso. Por volver a escuchar la chicharra final, yo volvería a entrenar todos los días las horas que fueron necesarias y hacer el doble, el triple turno que se necesitó en ese momento, que fue muy importante para poder llegar al resultado.